sí, creo que fue trabajada, creo que fuimos merecedores del triunfo, así que bueno, a seguir quedan pocas fechas, estamos todos muy apretados, ojalá que lleguemos a la última fecha con chance de estar dentro de los siete primeros. ¿Por qué ganaron? Creo que fuimos inteligentes, creo que estamos sólidos, por ahí nos está faltando algo de volumen de juego, pero creo que lo estamos supliendo por ahí con intensidad, con compromiso, con orden, así que creo que merecimos ganar el partido. Sí, la verdad que hacía falta ganar, ¿no? Para quedarnos un poco más cómodos y para irnos más arriba. Bueno, sacaron ventaja por arriba toda la tarde. Sí, sacamos ventaja por arriba, es lo que somos fuertes nosotros también. Y bueno, también lo trabajamos mucho y es importante que ganemos por arriba, ¿no? ¿No lo podían cerrar al final? No lo pudimos cerrar. Por ahí tenemos que trabajar más eso, tratar de cerrar los partidos. Nos estamos errando muchos goles, pero bueno, lo vamos a trabajar y bueno, vamos a mejorar en eso. ¿Le preocupa no poder cerrar los partidos? No nos preocupa tanto, pero bueno, hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, contame el gol. ¿Cómo? Contame el gol. Sí, la verdad que bueno, que me gusta ir a cabecear, me gusta ganar, me gusta hacer goles, así que la verdad que los primeros minutos, los primeros corres, tiro libre, por ahí me marcan mucho, pero pude leer la lectura de las marcas que tenía y bueno, pude desmarcarme y quedarme solo, ¿no? Y una sensación muy amarga, por cómo se dio, creo que por ahí no supimos aprovechar las situaciones que tuvimos. Ellos en dos pelotas paradas nos complicaron, nos hacen los dos goles y bueno, y después se nos hizo un poquito cuesta arriba. Bueno, ¿cómo viste al equipo? No, bien, creo que por ahí recién estamos agarrando la mano a lo que pide Juan, pero bueno, creemos que este es el camino, por ahí hasta con un hombre menos no nos sentimos inferiores a Elena y bueno, hay que seguir trabajando. Y me dejó un sabor amargo por la derrota, pero yo creo que sabíamos la virtud de Elena, que era la pelota parada, y bueno, no lo pudimos controlar, nos superaron en eso, pero después hasta con 9 hombres creo que creamos situaciones. La verdad que hoy fue un día negro para nosotros porque no nos salía nada. La verdad que lo que veníamos trabajando, lo único que quedó bueno y sentado fue la actitud del plantel, que en ningún momento bajó los brazos. ¿Qué te preocupó? ¿Todo por arriba? La preocupación, sí, la pelota parada me preocupó muchísimo, pero bueno, yo siempre digo que para afrontar situaciones y adversidades como la que los pasamos hoy, hay que estar muy concentrado. Y creo que hoy en la parte defensiva no tuvimos muy, muy afinado, la concentración no fue buena y por eso vinieron los dos goles de ellos. Bueno, ¿ves lejos ya la clasificación? Sí, no sé si jugaremos los 3 partidos, jugaremos 2 partidos. Yo el objetivo es seguir mentalizando a los chicos, darle toda la posibilidad, toda la herramienta para que vuelvan a la senda de los triunfos y no quedar abajo de la tabla. ¿Qué te dejó esto que el tribunal le sacó los 3 puntos a Agrario? Y un sabor amargo. Ojalá que se mida a todas las instituciones con la misma vara. Nada más, yo me dedico a dirigir y bueno, para eso están los dirigentes que van a hacer las cosas que tengan que hacer. Pero yo creo que todo club tiene un problemita y todos tienen falencias. Ojalá que sea a lo mejor, como dicen, un llamado a atención, pero que sea para todos los clubes, eso es lo fundamental.